dentro del cronograma también estaba el mantenimiento de la villa. Estuvimos allí, conversé con el encargado, el señor Torres, no, le dicen el Trome, algo así. Le dije que por favor nos apoyaran porque esto es un trabajo en conjunto. Hemos plantado allá 60 plantas, entre ellas poncianas, geranios, palmeras. Pero luego me doy con la sorpresa el día martes que ya se han llevado 5 de ellas, 5 poncianas ya no están. Entonces yo sí le pediría bastante a la población que considere, que cuide lo que estamos haciendo por ellos, porque de todas maneras el tema de los parques no tanto es estético, sino es un tema de salud. O sea, malograr, romper un árbol es ir en contra de uno mismo también, no de medio ambiente. Esto que se hace en realidad es para un tema de calidad de vida, que ellos lo deben de ver así. Ojalá que no pase lo mismo acá, ¿no? Porque acá vamos a mejorar también a medida. Por etapas voy a ir mejorando el tema de la iluminación, porque me han dicho que en la noche es oscurísimo. Entonces, por un tema de seguridad también. Tengo igual a mis compañeros realizando la faena acá con nosotros, son todos los administrativos de mi área. Vienen acá a ayudarnos. Uno de ellos es el señor Correa, que él es electricista. Entonces, ya me han sacado el presupuesto, vamos a mejorar la iluminación aquí. Y posteriormente también la recuperación de esos murales que también están abandonados. Entonces, único sí pedirle bastante a la población aquí, que son los beneficiados, que por favor cuiden, que nos apoyen. No tanto viniendo de repente apoyarnos en la faena, pero sí cuidándolo, manteniendo ahí, no permitiendo que la gente se lo lleve, que lo esté malogrando, no permitiendo que de repente luego me vayan a robar los focos, me vayan a robar las plantas. Y bueno, el trabajo es netamente para ellos. Por eso estamos aquí.